Bueno, mis amigos, estamos a la puerta de al lado y teníamos una nota que ya veníamos comentando. Bueno, ahora está con nosotros. Tenemos gente de San Javier, provincia de Misiones. Vamos a entrevistar ahora en un toque a Damián, de una banda que se llama La Barba Joven. Y bueno, nosotros en esta ciudad salimos en una radio querida, que es FM Alto Uruguay 100.3. Así que ya que está ahí, aprovecho para saludar a José y a Marcos. Bueno, del otro lado me está escuchando con todo este repertorio Damián, así que le damos la bienvenida a La Puerta al Lado. Como siempre decimos, Damián, salimos en muchas radios, salimos en distintos países, en distintos horarios. Entonces te decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, Damián. Bienvenido a La Puerta al Lado. Hola Diego, ¿cómo estás? Saludo al equipo y a toda la audiencia de La Puerta de al Lado. Y bueno, antes que nada, agradecerte el espacio, ¿no? Que es algo tan importante para las bandas que están en crecimiento, ¿no? Como lo es La Barba Joven. Bueno, de por acá súper contento de tenerlos acá. Y bueno, con un montón de preguntas. Primero que todo, son del interior de Misiones. Vamos a preguntarle a esta gente si se les complicaba la cuestión para tocar, ahora que no están tocando, si están haciendo cosas en su casa, si por ahí están amasando un material nuevo. Tenemos acá también música de ustedes para hacer girar, así que comentamos un poquito sobre la actualidad de la banda y luego vamos a hablar sobre las cosas que han hecho la banda. Bien. En la actualidad, bueno, ahora con todo este marco, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, estamos aprovechando para trabajando las canciones nuevas de lo que sería por ahí un futuro segundo disco, ¿no?, armando de a poco algunas maquetas. Hace una semana subimos a las redes un adelanto, una canción que se llama La Planta de Mango, que está en YouTube. Si lo buscan lo pueden encontrar, y más que nada estamos abocados a eso, ¿no? También estamos en el proceso, porque el año pasado terminamos de grabar nuestro primer disco y estamos en el proceso de registro y toda esa cuestión, ¿no?, más por ahí burocrática, tratando de culminar eso y trabajando también ya en las canciones futuras, armando maquetas, haciendo mucha música. Muy bien, o sea que esta cuarentena no es algo que frena a La Barba Joven, ¿eh? Así que están laburando muchísimo. Bueno, ¿cuántos años tiene esta banda? Y Off the Record, charlamos que bueno, fueron parte también de un concurso de una cerveza muy importante y gracias a eso también estuvieron armando cosas con un jurado importante. Bueno, contame todo eso, porque aunque me espoglié un poquito, me encantaría que lo vuelvas a contar y sorprenderme con esto, que sinceramente es algo como para comentar y para que muchas bandas también lo tengan como referente, ¿no?, de presentarse en los concursos y de esas cosas que no son competencias, sino son lugares donde por ahí se aprovecha para mostrar cada uno su arte y luego se verá. Bueno, ustedes salieron ganadores, así que comentame un poco de eso también. Claro, tal cual. Bueno, gracias. Yendo a la parte de la cantidad de años que estamos, nosotros empezamos como toda banda jugando, ¿no?, allá por el 2008, algunas que otras presentaciones en casa de amigos, y después con el tiempo hubo como un bache importante donde la banda se disolvió. Y en el 2012 sí nos armamos, nos consolidamos como banda. Entonces empezamos a tocar acá por la zona del Alto Uruguay, por peñas, bares. Y en el 2014, bueno, tuvimos la suerte, ¿no?, de ser convocados. Esta cerveza, no sé si puedo decir el nombre, sí, ¿no? Nombrar, hacía unos concursos por el país, ¿no? Entonces vino a Misiones y bueno, convocó un promedio de 40 bandas, en las cuales también estábamos nosotros. Enviamos nuestro audio del tema Oscuras y fuimos preseleccionados entre las 10 bandas y fuimos a audicionar a Posadas frente a un jurado de lujo, ¿no?, como Zeta Bocio, Erika García,
entre otros ahí importantes. Y de estas 10 bandas fuimos los elegidos. De estas 10 quedaron 5 bandas, fuimos uno de los 5. Y después de esta selección de las 5 bandas, nos fuimos a una votación por internet, donde esta cerveza tenía todo armado en la plataforma y donde que había que agitar a las masas a que voten, ¿no? Y bueno, y tuvimos la suerte de que la gente nos ayudó y pudimos salir seleccionados nosotros con otra banda de Jardín América para ser teloneros de Siri y los Persas, que vino a tocar ese mismo año, 2014, en la Costanera de Posadas. Tuvimos una gran experiencia. Y como decías vos, que es muy importante remarcar que no se trata, en el arte no hay competencia, sino que más bien se comparte, y se trata de eso, de por ahí buscar un espacio donde mostrar lo que uno hace, ¿no? Sí, vos sabés que no me ha pasado tocando, porque bueno, yo vengo del mundo del solismo, entonces muchas cosas las armamos acá y bueno, y soy el 99% yo solito el que armo las cosas en mi parte musical, pero sí me ha pasado con el tema de los alumnos, de presentarlos en distintas competencias. Bueno, tenemos el gran gusto que el año pasado representaron nuestra provincia de Entre Ríos en los Juegos Culturales Evita en Mar del Plata, y bueno, y han ganado 2 veces más también los Evita, distintos concursos, pero bueno, siempre fomentando eso, de que hay que presentarse como para tocar, y luego si la cosa viene para bien, mejor. Bueno, también creo que en el caso de la Barba Joven le fue muy bien presentándose para la Heineken, ¿no? ¿Era Heineken? Budweiser, bueno, nombramos otra cerveza sí. Más. Todo bien. Dale. Bueno, ¿cómo se conforma la banda? ¿Cuántos músicos están tocando? ¿Tienen músicos invitados por ahí cuando hacen distintos espectáculos, que ojalá vuelvan pronto también? ¿Cómo es la formación estable de la Barba Joven, Damián? Bien, sería así, tenemos en la batería, tenemos a Horacio Bastos, o sea, somos los mismos de siempre, como la reina. Como dice Chizo. Tenemos batería, y ahí está Horacio Bastos. Percusión a cargo de Tincho. Tenemos un bajo, 2 guitarras y voz y armónica. Entonces, me olvidé los nombres. En el bajo está Gustavo Cardoso, en la guitarra rítmica está Manuel Datas, en la primer guitarra está Omar, y en la voz estoy yo con algunas cositas armónicas ahí. No me considero armoniquista, pero soy bastante corajudo, se podría decir. Un hombre que tiene mucho viento, por decirlo así, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Damián, contales a la gente cómo pueden llegar a escucharlos, porque creo que por ahí para las bandas no es tanto que los vean y que se saquen una foto y que hagan un TikTok y toda la yerba esta nueva, sino que tengan lugares donde escucharlos, donde se puede escuchar, por ejemplo, porque me encantaría a mí, que soy un fanático, de escuchar los discos hace muchos años en forma digital, pero sí discos, o sea, escuchar el trabajo completo. Así que bueno, contame a mí y a toda la gran audiencia de La Puerta de Al Lado, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Cómo se llama su canal de YouTube? O de Fotolog, o de, no sé, de donde estén por ahí para escucharlos, Me fui muy retro con el Fotolog, fue algo... Fotolog ni siquiera existe, ¿no? Para que lo entiendas bien. No, se entiende. Por el momento, como te contaba al principio, nosotros estamos en este proceso de registro de temas, ¿no? Que ni bien no terminemos, vamos a subir al Spotify muy pronto, pero en YouTube, en el canal de Manuel Datas, así es como suena, del guitarrista, en su canal tiene hay 3 temas de la barba que pueden escuchar, que uno de los temas, que es a oscuras,
que es que con el tema que participamos en este concurso que te estaba contando hoy. Pueden ver ese tema, está ahí otro tema que subimos la semana pasada con algunos músicos invitados, que es un tema inédito, se puede decir. Y pueden encontrar algún que otro tema en vivo en este canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar por el momento, ¿no? Hasta que terminemos esta cuestión de, como te decía, de registro y todo esto. Tenemos el máster, todo, las canciones terminadas, pero aún no la podemos largar por toda esta cuestión, ¿no? Súper, súper entendido. Bueno, Damián, muchas gracias por haberte tenido en esta edición y, bueno, ser parte de la puerta de al lado. Después te vamos a mandar también este bloque para que lo tengas para escuchar, para que lo tengas para compartir en, no sé, en donde quieran, digitalmente hablando. Saludamos nuevamente a la 100.3, saludamos a José y a Marcos, ahí FM Alto Uruguay, en San Javier Misiones, tierra colorada, tierra de rock, tierra de la barba joven. Así que bueno, mandales un saludo a toda nuestra gran audiencia y presenta la canción que tenemos que presentar, presentala vos. Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente, Diego, gracias por el espacio, a todo el equipo y a toda esa masa rockera de la puerta de al lado, que es un honor poder sonar para ellos. Y se viene A Oscuras, de la barra joven. Dale, gracias, un gran abrazo, Damián. Otro para vos, querido.